Domingo 12 de mayo, un día grande en Taivilla, la romería en honor a San Isidro Labrador. Estábamos con el tiempo un poquito ahí, con el Winguru asustado, pero va a ser un día espectacular. Un poquito de levante suave que nos viene bien en la finca El Conejo y cambio a poniente. Una romería de San Isidro que empezó el viernes con el triduo, la programación de la iglesia parroquial del reverendo Antonio Aguilar, y la romería chica, todo un éxito con las manifestaciones de Antonia Jiménez. Un domingo de romería que empezó esta mañana con una diana floreada por unos jóvenes del pueblo, tocando sus tambores para despertar al personal y para animar a la participación en esta romería en honor a San Isidro Labrador. La carroza del santo, adornada por Miguel Perea, una persona muy importante en toda la programación de festiva de Taivilla, con la ayuda también, la colaboración de los trabajadores del ayuntamiento. San Isidro, que a las 9:30 vamos a salir, y nada, un día estupendo, las carrozas de familiares, bien adornadas por la familia, los caballos, muchos caballistas de toda la zona, de Facina, de Taivilla, del Chaparral, que se van a incorporar a nuestra romería. Y nada, a la finca del Conejo, como es tradicional desde el año 61, y a pasar un día en grande allí, con una misa concelebrada por el reverendo Antonio Aguilar, con el coro de la Divina Pastora, carrera de cinta a caballo, o sea que un día estupendo que vamos a pasar en romería, y a la cual los invitamos a todos, con Radio Televisión Tarifa presente, con las grabaciones y edición de Jesús Caballero y este reportero Antonio Alba, colaborador. Pues os invitamos a pasar un gran día de romería. ¡Viva Taivilla, viva San Isidro y feliz romería a todos!
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Pues bienvenidos seamos todos a este paraje del Conejo, acompañando a nuestro patrón San Isidro Labrador. Y en su honor ofrecemos esta Santa Misa, pidiéndole su intercesión por todo el pueblo de Taivilla. Y antes de iniciar con estos sagrados misterios, con humildad pedimos perdón de nuestros pecados. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Llamamos dichoso a los que tuvieron constancia. Habéis oído poderar la paciencia de Job, y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así pues, confesaos los pecados unos a otros y rezad uno por otro, para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros. Oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Aleluya. Todos y vecinos de Taivilla, en primer lugar, felicitarnos todos por este día de fiesta, este día de romería en honor a San Isidro Labrador. Y hoy es un día de gozo para compartir con los amigos, con los familiares, con los vecinos, para que esa entrañable vida que Isidro Labrador tuvo con lo suyo como ejemplo para nosotros, nos sirva también a nosotros para estrechar siempre esos lazos de fraternidad, de vecindad entre nosotros. Que nuestra vida siempre sea un continuo motivo de alabanza a nuestro Dios, como fue la vida de nuestro santo patrón. Un hombre sencillo y humilde que supo vivir siempre del sudor de su frente, siempre del trabajo en el campo, pero siempre tuvo esa dicha tan grande de llevar a Cristo en su corazón y desde ahí compartir con aquellos que lo necesitaban lo poco que él tenía. Es un gran ejemplo para nosotros en estos días de hoy, en el que cada vez permanecemos más metidos en nuestras casas, en nuestros mundos, más individualistas, más sálvese quien pueda. Y hoy más que nunca necesitamos nuevamente abrir las puertas de nuestras casas, las puertas de nuestras vidas, para hacer este mundo más amable, más agradable a todos, especialmente a aquellos que la vida le golpean y no les permiten encontrar el sustento para sí y para los suyos. Que San Isidro Labrador interceda por todos nosotros, muy especialmente por todos los hombres y mujeres que viven del campo,
del sudor de su frente, para que el Señor bendiga estas tierras con cosecha a su tiempo, con lluvia y buen tiempo, para el bien de los trabajadores y de su familia. Que San Isidro intercede por todo y cada uno de nosotros. Por nuestra ciudad, nuestro pueblo, que se honra con el patrocinio de San Isidro, que hoy celebra a San Isidro, para que todos los conciudadanos colaboremos en la solución de los graves problemas y en el logro de una mejor calidad de vida. Roguemos al Señor. Por nuestras autoridades municipales, para que encuentren en todo estímulo y ayuda para realizar su gestión. Roguemos al Señor. Por las regiones del mundo de nuestro país de economía agraria, para que reciban la ayuda necesaria y alcancen un nivel de vida justo. Roguemos al Señor. Por los organismos nacionales e internacionales interesados en la agricultura, para que procuren todos la promoción humana de los trabajadores del campo. Roguemos al Señor. Buenos días, buenas tardes, vecinos, vecinas, amigos y amigas. Bueno, primero que nada, agradecer al coro de Facina, muchas gracias, al párroco, a Ana y Beatriz, por el trabajo que ella hace en el tema de la misa rociera. Y también agradecer al coronel, campo de adiestramiento de Retín, a la Guardia Civil, a la policía local, a los bomberos, a la ambulancia, a todas aquellas personas, trabajadores municipales, a todas aquellas personas que hacen posible que esta romería, y también a toda esta gente, a los vecinos que colaboran con su carroza, que viene con el caballo, para que esta romería cada día vaya más. Es decir, desearles un buen día, que lo paséis bien, bebé con moderación, y que disfrutemos de esta romería de Tevilla. Muchas gracias. Buenas tardes, algo fría este viernes 10 de mayo, ya con la programación de la romería en honor a San Isidro Labrador,
una romería que celebramos el domingo 12 de mayo en la finca del Conejo, pero que empieza hoy con unos actos, un triduo en honor a San Isidro, oficiado por el reverendo Antonio Aguilar, también una ofrenda de flores y también pues un rocío pequeño, una mini romería, y tenemos nosotros aquí a nuestra vecina Antonia Jiménez Iglesias, que nos va a contar cómo se fraguó eso de la romería chica y en qué año empezó. Pues esto fue en el 2016, en mayo de 2016, y fue la idea de Bea Camacho y yo le seguí su idea. Y porque en el colegio los niños no hacían nada, ¿no? Y para que tuvieran un poquito más de cositas. Entonces ideamos de hacer una mini romería, pero ¿a quién poníamos de San Isidro? No teníamos un San Isidro chico, ¿no? Entonces nos inventamos un muñeco que hiciera de San Isidro. Le hice una ropa, los vestimos y con una caja de madera y cuatro palos, pues hicimos, ¿cómo se llama? ¿Dónde va? El pedestal, ¿no? Y ahí montamos nuestro muñeco y nada. Y desde la escuela, con las maestras que nos ayudaron, pues desde el colegio sacamos a nuestro San Isidro y todos los niños y maestros colaboraron en ello. Ese primer San Isidro después se lo sustituimos con el beneplácito, sí. y de Miguel Perea, ¿no? Ya se puso un San Isidro un poco más oficial, ¿no? Oficial, para que desde la iglesia y desde que saliera desde la iglesia, ya entonces fue bendecido por el padre y ya lo sacamos desde la iglesia desde el año 18. Un San Isidro que me parece que lo adquirió en Portugal, en Fátima, Miguel, sí. En uno de sus viajes Miguel nos lo trajo, sí. Vale, y una romería muy completa, porque aparte sí, del San Isidro en el pedestal y eso, también su estandarte, ¿no? También tiene su estandarte, ¿no? Y también teníamos pequeños tractores que los vestíamos con sus carrozas, los niños sacaban los tractores, cosa que hoy en día pues no he visto ninguno, es una pena, porque había unos pocos de tractores y iban muy graciosos con sus tractores y sus carrozas en ellos. Un estandarte que me parece que era cedido por Shari, ¿no? Shari. El estandarte nos lo cedió Shari el primer año y desde entonces también nos lo presta ella, ¿sí? Vale, pues una romería chica que va cada año a más y desde el 2016 solamente suspendida por el problema del COVID, sí. Pero que cada día va más y es importante, ¿no? Que sí, que siga, porque es bonito, la verdad. Y así, pues no se pierde nuestra tradición y trabajar con los más pequeños para que sea una tradición que sigamos siempre. Pues nada, muchas gracias, felicidades a ti por la idea, a Bea también. A Mónica, que también aportó ayuda y así. Y que siga, que no se nos pierda. Pues felicidades, enhorabuena por esa propuesta y que continúe esa actividad y seguimos en nuestra romería, que el tiempo acompañe, que está un poquito ahí dudoso con el levante, pero yo creo que el domingo que se va a portar. El domingo va a ser un pedazo de día y que nos disfrutemos, ¿no? Y allí estaremos. Yo por la ley ya no puedo estar, pero bueno, que se disfrute, que lo paséis muy bien. Pues nada, con esta manifestación de nuestra amiga Antonia y nada, que nos acompañe el tiempo y nos vemos entonces pues el domingo en la romería del Conejo.
la romería de San Isidro, no de San Isidro, romería de Taivilla, en la finca del Conejo. Una vez que ha terminado una misa celebrada con el grupo rociero de la Divina Pastora de Fátima, pues tenemos aquí al reverendo párroco don Antonio Aguilar Verdugo. ¿Cómo se siente en esta romería de Taivilla, Antonio? Hombre, pues muy feliz, muy contento de estar aquí con todos los vecinos de Taivilla y alrededores, compartiendo una jornada maravillosa de familia, de fraternidad, de amistad, que es lo que se interesa. Antonio, de natural de Puerto Serrano, ¿y cómo fue lo de llegar a Taivilla, Facina? ¿Tú tenías alguna referencia de estos pueblos por colonización o fue que había una vacante y tú lo solicitaste? Bueno, yo solicité venir a trabajar al campo de Gibraltar con el señor obispo de Cádiz y me ofrecieron pues venir a este rincón, que yo no lo conocía, la verdad. Es la primera vez que yo venía por esta zona y me encantó. Es una maravilla el paraíso que tenemos aquí en este rinconcito de Cádiz. Una parroquia, son parroquias pequeñas, pero hay que agradecer el trabajo. Tenemos que señalar a gente altruista, tanto en Facina como en Taivilla. Nombro, por ejemplo, a Miguel Perea, a Beatriz, a Ana Manso, ¿no?, que son las que colaboran en la labor de la iglesia, ¿no? Sí, tanto la parroquia de Taivilla como la parroquia de Bolonia, la parroquia de Facina, son pequeñas parroquias, son unas parroquias que difícilmente, si no tuviésemos este grupo de colaboradores, podríamos continuar con las parroquias abiertas. Gracias a ellos, a su esfuerzo, a su cariño, a su entrega, pues estas parroquias siguen manteniendo ese servicio. Y yo, que me gusta indagar en internet, y cuando viene el párroco Antonio Aguilar, me meto en las redes sociales y veo algo de una labor impresionante tuya, además de la labor pastoral, labor de generosidad llena de altruismo en Mozambique, ¿no? Eso es fuente. ¿Entre qué año estuviste tú en Mozambique? Bueno, yo a raíz del año 2000, las grandes inundaciones que hubo en Mozambique, solicité al obispo de Jerez en aquel entonces, que era don Rafael Bellido, el poder ir allí a trabajar con aquella población de Mozambique. Fueron unas inundaciones terribles. Y desde 2000 a 2008 pues estuve allí en Mozambique, en la ciudad de Beira. Bueno, pues nada, agradecer a Antonio, que ratifico que aparte de ser un gran sacerdote, por encima de todo ello está una gran persona que es muy apreciada tanto en Taivilla como en Facina por toda la familia, y después de esta misa concelebrada que ha estado también animada por el grupo rociero de Facina, pues nada, ahora de partir de aquí con las familias de Taivilla y pasar una jornada de convivencia importante, ¿no? De eso se trata, de pasar un día de romería, un día con los amigos y disfrutar, que estos son los grandes momentos que nos llevamos en la vida. Y ahora pues yo ratifico que tengo todo lo de los todos los complementos de San Isidro, pues tenemos el cordón de San Isidro para colaborar con la parroquia de San Isidro Labrador, tenemos el pañuelo de San Isidro y también la pulsera de. Y todo hace falta, ¿no? En las parroquias pequeñas la colaboración de todos los vecinos del pueblo, ¿no? Pues sí, hombre, necesitamos que entre todos nos ayuden para poder seguir manteniendo el servicio pastoral que damos en esta parroquia de Taivilla. Pues nada, gracias Antonio por sus manifestaciones y seguimos aquí con un gran ambiente en esta romería del Conejo, que es romería de Taivilla, pero es de todo el entorno, de Zara, de Facina, de la Almarchá, y muchos vecinos por aquí hoy, pasándolo muy bien. Thank you.
y tenemos con nosotros al alcalde, a Diego España Calderón, que nos va a contar cómo va hasta ahora el cómo va nuestra romería. La climatología acompañando y todo perfecto, ¿verdad? Bueno, ante todo, darle las gracias a, no sé si a la Virgen de la Luz, San Isidro, que hoy es un día estupendo después de estos días de Levante que hemos venido. Amanece hoy este día tan espectacular. Y claro, y en esta zona tan espectacular, pues la verdad que la gente espero que lo disfruten hoy estupendamente. También quiero decir que se ha hecho el camino perfectamente, no ha habido ningún problema. Quiero agradecer al campo de adiestramiento de Retín, al señor coronel, la facilidad que nos dan para poder desarrollar la actividad de romería de Taivilla aquí en el Conejo. También, la verdad, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los bomberos, a Protección Civil, a los trabajadores municipales. Y como no, a todas esas personas que colaboran con las carrozas, con sus caballos, ¿no?, para engalardonar mejor la romería, ¿no? Y también, ¿por qué no?, a la Televisión Tarifa, que da la oportunidad de poder desarrollar un buen reportaje de Taivilla, del Conejo, donde aquí lo que se trata es un día de convivencia entre vecinos, vecinas, amigos y amigas y familia, y lo que se trata. Y no es igual tomarse un vinito con un tocino y un chorizo asado en la caza que aquí abajo una cibucha o un chaparro. Hay una diferencia muy grande. Y yo creo que la gente hoy tienen ganas de disfrutar, yo creo, espero que disfrute, que todo acabe sin ningún incidente, que es lo importante. Quiero darle también las gracias, que me olvidaba, al párroco de Taivilla y al coro de Facina también por la misa rociera. Creo que todo ha estado hasta ahora espectacularmente todo bien, el tiempo acompaña y esperemos que termine todo bien, que es lo importante. Darle las gracias también a los reporteros gráficos como Antonio Arba y a Jesús Caballero, a la cámara, porque también hacen un trabajo, quieran o no, hacen un trabajo que hay que agradecer, y todas aquellas personas que hacen posible de que esta romería sea un éxito. Un camino muy concurrido, con mucha participación, la carroza del santo muy bien engalanada, caballistas, las carrozas de la familia, también la parada allí, tenemos que anotar también el tocino y la morcilla de Carnicería El Zorro, ¿era? Sí, la Carnicería del Zorro, ahí hemos comprado nosotros lo que es la morcilla y el tocino, y la morcilla blanca que hace también. Bueno, y el ayuntamiento lo que hace es dar un pique live allí, hace una parada para reagrupar un poco también las carrozas, los caballos, y de allí ya tirarnos derecho aquí al Conejo, ¿no? Hemos estado allí un rato de media horita más o menos que estamos allí, todo el mundo perfecto, bien, que es lo importante es que la gente lo pasen bien, que beba con moderación y que coma con moderación. Aparte de la jornada de convivencia, también hay algunos actos aquí, ¿no?, dentro de la finca del Conejo, ¿no?, algún concurso, ¿no? Sí, tenemos lo que es la carrera cinta caballo, ¿vale?, que estamos esperando que los caballos se pongan en marcha y correr la cinta, es decir, que eso lo tenemos una tradición de muchos años y la seguimos estando en ella. Y dentro del recinto este militar, pues hay unas normas de convivencia que se especificaron bien en el programa, ¿no?, como el uso de cuas o las barbacoas, etcétera, ¿no? Sí, claro, está claro que nosotros intentamos de que los cuas no entren al recinto porque molestan mucho a la gente, y segundo porque por parte de los militares no quieren que estén los cuas, ni las motos, porque se meten personas que no quieren que estén, ¿vale? Y la verdad que también se prohíbe un poco hacer las hogueras, que es hacer lo que son los fuegos en el suelo, y lo que es barbacoa, el butano, los hornillos, lo que sea, eso no hay problema, ¿vale? Claro, y hay que cumplir las normas. También tenemos los contenedores para que la gente de verdad pues aproveche la basura que tenga de donde han estado, la recojan todas y la lleven al contenedor. Para nosotros mañana nos pone más fácil el que se quede esto limpio, ¿no? Entre todos intentar de que los militares el año que viene nos los vuelvan a empezar otra vez y digan, hay que ver cómo han dejado esto de limpio y que todo está perfecto. Eso es lo importante. Y eso es lo que yo siempre intento, de que esto se quede perfectamente bien. Y que le digo al coronel, mande una patrulla, repasa todo y me dice usted si está todo bien. Si hay algo, me pega un toque y me lo dice, pero nunca me han dicho nada, es que se queda perfecto. Pues nada, con este mensaje, con esta invitación y con este agradecimiento y la felicitación también, porque la responsabilidad mayor es de la ELA de Taivilla, pero su principal protagonista es Diego España, y nosotros felicitamos por esta gran romería que cada año va a más, desde los 61,
desde los 71 se está celebrando aquí, en el Conejo, como una romería como tal, y cada año va a más. La romería de Entevilla empezó en el año 181, creo que fue, que ella fue Francisco Castro, estando de alcalde, y la finca era de Serafín López Cuervo, que la emprestaba, la finca a este hombre, y ya después seguimos aquí, ya después hubo una despropiación militar, y los militares, bueno, no hemos habido problemas tampoco en estos años seguidos, y nos siguen prestándola y nosotros disfrutándola. ¿Qué es lo que se trata? Pero claro, tenemos que hacer un buen comportamiento, ¿vale? Y eso es importante, un buen comportamiento y gastar mucho cuidado con las barbacoas, en que a la hora de hay que pagarla bien, porque, hombre, crear un incendio, cualquier historia, nos perjudicaría mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias y seguimos aquí en la finca del Conejo disfrutando, ahora después de la misa concelebrada, después del camino, pues nada, disfrutando con la familia esta jornada de convivencia de esta gran romería en honor a San Isidro Labrador en Entevilla. Nos encontramos aquí ya en la finca del Conejo con el amigo Paco Beltrán Asencio, el hombre que ha traído el estandarte. Y bueno, lo trae por herencia, ¿no? ¿Verdad, Paco? Hombre, esto es una cosa familiar, digamos, de los años 70 que lo traía mi abuelo Asencio. Luego, por desgracia, murió mi abuelo Asencio, hemos seguido mis hermanos y yo trayendo el estandarte. Algunas veces se ha fallado por cosas personales y entonces la traigo otro, pero vamos, prácticamente lo traemos la familia. Tu abuelo, yo ratifico que tu abuelo era una persona muy colaboradora, que en todos los eventos de sociales y religiosos estaba tu abuelo ahí. Y claro, era el que traía el estandarte y es para ti un honor de tu abuelo y también tu padre, no sé si también lo trajo o no. Tu tío Antonio sí. Y después, pues nada, ahora pues lo traes tú, un estandarte muy bonito de San Isidro en esta romería del Conejo, ¿no? Hombre, aparte, la verdad que sí, mi tío Antonio la trae algunas veces, pero vamos, que prácticamente lo traemos lo que ha sido mis hermanos, yo y mi abuelo. Es verdad que ha sido un estandarte, una cosa bonita, herencia, y yo me siento orgulloso de ese nieto de mi abuelo Asencio. Y aparte de este amigo Paco, porque profesionalmente, Paco el Tuso, tú eres un tío que entiende mucho de caballos por herencia y porque también lo ha trabajado bien, pero aparte del gusto por los caballos, es tu profesión de herrador, ¿no? Sí, señor, yo me dedico prácticamente ahora mismo a herraje profesional, dando clases en la Escuela de Herradores de Granada, y he estado con un gran amigo mío también, un buen herrador,
y pues vamos iniciando herraje ortopédico, herraje que merece la pena de tuve orgulloso de ver un caballo que está cojo y ver lo que tú lo salvas, por ejemplo. Entonces dices tú, pues mira, el orgullo mío no es herrar un caballo normal, por ejemplo, sino un herraje ortopédico, que es lo que hemos hecho. No del herraje antiguo, sino ya con... que ha innovado, que ha modernizado y tú utilizando las últimas técnicas, además haciendo cursos por ahí fuera de la provincia, ¿no? Sí, tenemos cursos en Granada, una escuela que es la universidad de ahora mismo de los herradores, que no hay otra mejor que esa. Y aparte pues estamos con caballos con plantillas, vamos innovando lo que es herraje antiguo, digamos. Y entonces pues prácticamente me va bien, gracias a Dios. Y la herradura es la clave, ¿no?, del caballo, es el zapato, ¿no?, del animal, ¿no? Hoy día un caballo, para mi opinión, no porque yo sea herradón y yo gane dinero, vamos, que no se gana tanto dinero en el herraje, pero el caballo tiene que ir cómodamente para cuestión de los trabajos que tenga. Por ejemplo, un caballo que trabaje a alta competición tiene que estar herrado cada 45 días, el que trabaja a lo mejor más lento, pues más herraje más largo. Son cosas que las tenemos nosotros los herradores. Pero que es un trabajo artesano, yo siempre digo, sin pie no hay caballo, porque es verdad que sin pie no hay caballo, igual que nos pasa a nosotros, porque los herrajes bien hechos, el caballo va a ir siempre cómodo, es una cosa muy bonita, y aparte que un caballo sin herradura no va a ningún lado. Pues damos fe de todo lo que está diciendo el amigo Paco, que aparte de ser un gran caballista, aparte de ser un gran herrador, es también... Te lo digo aquí, eres una gran persona, un gran amigo. Muchas gracias, un honor siempre estar con vosotros y que siga siempre la tradición. Si no vengo yo, alguno de mis hermanos la traerá. Yo supongo que yo intentaré traerla lo más año que pueda y si no, pues mi algún hermano me lo traerá. Bueno, agradecer a Paco todo lo que nos ha explicado. Y este año, pues Paco, tú tenías que venir este año con el estandarte heredado de tu abuelo y tenía que venir a la finca del Conejo. Esto, y muchas gracias por tu participación y por tus explicaciones por tu trabajo de innovación y de recuperación y de cuidado con el mundo del caballo. Muchas gracias. Conejo con un gran ambientazo aquí, pasando aquí por la familia, y nos encontramos aquí con Rafael Fernández Araújo, más conocido por D'Artagnan, porque por uno
tontería. Una cosa que pasó hace mucho tiempo. Bueno, pues el amigo Rafael es un hombre encargado de la finca de Trapatara que tiene mucha relación con Taivilla, ¿no? Mucha. Pero ¿Y cuál es la relación que tenía, tan buena relación de don Carlos de Zallime con Taivilla? Porque siempre ha cooperado con esto de las fiestas, con lo que ha habido que ayudar al pueblo y eso. Siempre el cortijo ha estado cooperando con eso, antiguamente. En el tema de las becerras que se llamaban en Taivilla en el Gran Domingo, eso eran de don Carlos de Zallime, ¿no? Sí, era. Yo era muy chico, pero me acuerdo algo de aquello que siempre llevaban las becerras y el cortijo, me acuerdo. Y después también en el camino de Taivilla hasta el Conejo, un paso es el cordel de Ojenretín, un paso es el Zapatán. Que pasa por Zapatán. Y hay que darle paso ahí, ¿no? Con los molinos con lo que sea. Hay que darle paso, claro. Vamos a cortarlo, quizás. Y además no hay un cordel ahí, aunque queramos, ¿no? Se puede cortar. Bueno, y en el tema de. Porque el amigo Rafael. Este año en el tema de la agricultura está la cosa bien, ¿no? ¿Cuál es la... este año está la cosa muy buena. Para la agricultura y para la ganadería está buenísimo. ¿Cuáles son las cosechas que usted siembra ahí en Tapatara? ¿Cuáles son? Pues más que nada es trigo y girasol. Es como es, ¿no? Pero está todo bueno porque ha venido la lluvia muy bien. Y este año un año bueno, ha venido la primavera y otoño. Y después en la finca de Zapatara, Zapatara es todo el cortijo, pero donde tú trabajas es la manga, ¿eh? La manga. ¿Y cuál es la virgen allí? Una virgen especial. Está dentro del término de Tarifa. Hombre, la patrona de Tarifa, está allí puesta en el cortijo. La Virgen de la Luz, pero ha llegado después otra virgen allí también, ¿eh? Sí, hay otra más. Esperanza, ¿no? No sé cuál es. Virgen de la Esperanza. Es la Inmaculada. Y en el tema del refrigerio te veo yo una copa con la INA, pero a mí me suena que tú no, pues yo estuve en Jerez con un caballero allí en la Feria de Jerez y yo te mando una foto de otra. Te veo la INA, pero lo tuyo no es la INA, ¿eh? No, me veo siempre tío Pepe. Claro, pero vamos, es lo mismo. Esta sí es lo mismo. Son pingos. Y te toma lo que sea. Y en rama, ¿no? Hombre, ya en rama lo tomo mejor. Y después por la noche, cuando es media tarde, ya lo que pega son los whisky, ¿no? Pues nada, aquí en la romería de del Conejo, aquí, con el amigo Rafael, mi familia, pasando aquí un buen día. Un buen día. Acompañado el tiempo también. Y Rafael, aparte del campo, porque tú ahora mismo estabas encargado por herencia por tu padre que trabajaba en Zapatara, ¿no? Uh-huh. Pero tú claro. Tuviste también una intromisión ahí en la parte de la hostelería, ¿no? Ahí fue donde empecé yo con la hostelería, pero eso no era lo mío. El amigo Rafael estuvo en la escuela hogar, después estuvo en el rinconcillo, ¿no? Sí, y después estuviste estudiando cocina o camarero. Cocina allí en la escuela Australia y estuviste trabajando allí en la casa en Zara de los Atunes, ¿no? Sí, pero vamos, poco tiempo. Bueno, no era lo mío. Lo mío era el campo, porque yo nací en el campo y esto. Pues yo doy fe como amigo de Rafael y doy fe de que es uno de los buenos encargados, que hay de la finca que nos rodea en Sevilla, es uno de los buenos encargados auténticos. Bueno, seguimos con el buen ambiente, con la buena amistad aquí en la finca del Conejo con el amigo Rafael Fernández Araújo. Ahora vamos a tomar una copita aquí, que te va a subir una copita aquí para tomarla ahora.
Y nos encontramos aquí en la reunión de Clemencio, que son de apellido de la familia Castro. Y nos encontramos aquí... Clemencio Franco. Castro, pero... Franco, vale. Castro. Y entonces tenemos aquí a Ana Belén. Ana Belén. Y Inma. Inma, claro. Son colegas mías, son maestras, luego tienen que hablar muy bien. Bueno, pues nada, a ver qué nos contáis de cómo va la romería aquí que, y contadnos que, cómo lo estáis pasando aquí. Pues muy bien, es verdad que es una romería muy familiar, nosotros venimos todos los años en familia, además siempre cogemos el mismo sitio y bueno, familiar, amigos, traemos cada uno nuestros platitos, nuestras bebidas y aquí todo el que llega come, bebe y echamos el ratito muy bueno. Doy fe de la calidad que tenéis, Ana Belén, una carroza que preparáis todos los años, ¿no? Y después un material bueno de comida y eso, perfecto todo, ¿no? Claro, todos los años venimos en carroza. A veces más grande porque tenemos un tractor y otras veces más pequeña como la de este año porque tenemos que venir con coche, pero siempre en carroza. Además, familiares también que vienen a caballo y el resto pues venimos andando. Y siempre pues comida, obviamente productos de la zona buenísimos, siempre traemos las tortillitas que nos falten, los filetes de pollo empanado y no nos falta de nada, no nos falta de nada. Y un día espectacular, ¿no? Acompañado el tiempo en el camino y aquí también en la finca del Conejo, que es un sitio muy acondicionado para pasar una buena tarde de romería, ¿no? El día muy bueno, inmejorable. Además hace calor, pero corre un fresquito, se está muy bien. Los niños echan un ratito muy bueno, muy bien todo. Bueno, pues nada, ¿qué nos quiere contar más de cuántos años lleváis viviendo aquí la romería del Conejo? Pues mira, tú ves a los niños estos pequeños, desde entonces venimos nosotras y no hay año que faltemos, la verdad es que siempre venimos todos y como ha dicho mi prima antes, este es nuestro sitio. Además, esta romería a mí me parece muy especial porque además de ser muy familiar, como todo el mundo respeta el sitio de todo el mundo, después vamos visitándonos todos y la verdad que todos nos conocemos y echamos un día estupendo. Nada, que yo doy fe de los platos, de los exquisitos que hay material bueno ahí y está todo muy bueno, ¿no? Que son comidas que preparáis entre todas las familias, ¿no? Y cada uno aportáis... Cositas, han traído empanadas, chicharrones, además este año que se puede hacer barbacoa, que otros años por el tema del tiempo no hemos podido hacer, pero este año que hay barbacoa, carne, tortillita, pimiento frito, ensalada, hay de todo. Muy bien, pues nosotros encantados de la invitación aquí con la familia Franco Castro, ¿no? Y hemos probado todos los platos que tenéis ahí, todo exquisito y además una familia muy, muy familiar, como decimos. Aquí está el amigo que quiere hablar algo, Esther de la Diana Floreada. Espérate, que le vamos a preguntar al amigo, ¿cómo te llamas? Raúl. Raúl, esta mañana a partir de la, no, antes, de, estaba a las 7:30, pero a las 7 estaba ya con una Diana Floreada, que es la que anuncia la romería de Taibía, la anuncia una Diana Floreada de unos jóvenes del pueblo, que son los que se encargan de eso, de despertar y de llamar la atención para que participen en la romería, ¿no? Sí, claro que sí, todos los años, no fallamos. Vale. Y además, un grupo muy, muy femenino, me parece a mí que el único chaval que iba, los demás eran todos mujeres, que eso es también muy, esto es admirable también. Pues damos fe de que este amigo Raúl es el que nos despierta para llamarnos la atención en la romería de Taibía, que son encantadores. Lo hemos grabado y damos constancia de vuestra calidad y de vuestra competencia, ¿vale? Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Caminando voy solito a buscar a mi gitana en la banda del río. Caminando voy solito a buscar a mi gitana en la banda del río. Vamos, niña, vamos a bailar. Baila, 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 baila.
bata gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esa rumba gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esa rumba gitana, que yo siempre cantaré. Ya sé. Por el camino, yo me entretengo, ay, 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 por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Un día grande aquí en la romería del Conejo de Tevilla y nos encontramos con nuestro alcalde de Tarifa, que tiene muchos compromisos, pero ha podido venir, ¿no? Y compartir aquí con los vecinos del lugar, ¿no? La verdad que sí, Antonio, buenas tardes. La verdad que buenas tardes para todo el mundo. La verdad que hoy había muchos compromisos. Hemos tenido el tema de la fibromialgia, una serie de cosas más, y era, para mí, yo me lo tomo como una obligación, porque hay que cumplir con todos los vecinos y venir. Yo creo que ya es la tercera romería que llevamos en la primavera, ¿no? Y no podía faltar la romería del Conejo, una romería que cada año vengo, cada vez que puedo vengo, incluso cuando estaba trabajando normal me escapaba por la tarde para venir, para tomarte una copita, para estar con los amigos, porque es un ambiente muy ameno, ¿no? De hecho estamos aquí con una mesa toda familiar y la verdad que es muy ameno. Y además la romería es fantástica y he visto que hay una cantidad de gente horrible. Y el día maravilloso. El levante y dijimos, oye, para la romería no queremos levante. Y mira, se ha quitado a lo justo, Antonio. Así que yo creo que la gente va a disfrutar mucho ahora con las carreras de cinta y todo. Muy bien organizado, el terreno muy bien preparado. La verdad que gracias a todos los trabajadores que han intervenido aquí desde el Ayuntamiento de Tevilla para dejar esto como lo han dejado. Gracias a Diego España por preparar esto también. Y la verdad que, bueno, pues como tú dices, echar un día aquí con los amigos y un ratito agradable, que es lo que interesa. Desconectar un poquito, Antonio, hay que desconectar. Tomarse una copita y quitar la motomía esa diaria que estamos en el alboraje diario de todas las cosas. Ha sido un día espectacular, acompañar el tiempo que teníamos el peligro ese, el susto del levante, pero vamos, después acompañado y todo perfecto. El camino, el sitio, el personal, y hay un montón de gente aquí pasándolo bien en armonía y en buena convivencia. Y claro, la presencia de la máxima autoridad de Tarifa es obligada. Sí, bueno, ya te digo, ahora mismo como responsable de todos los tarifeños, como alcalde, que me han dado la confianza, pues tenía que venir, pero tú sabes que yo a esta romería me gusta venir, sea alcalde o no sea alcalde, ¿no? Porque bueno, veo a mucha gente que a lo mejor durante todo el año no los ve y que está aquí con ellos, que ha hecho un ratito agradable. Y de verdad, me hubiese gustado sinceramente hacer el camino, ¿no? Me imagino que habrá ido muy bien el camino, ¿no? Habrá ido muy bien. Pero bueno, no ha podido ser. Y nada, aquí estamos por lo menos para saludar a la gente, como he dicho antes, y estar un rato aquí con todos vosotros. Y gracias a vosotros por transmitirle esto a todos aquellos que no pueden venir o que no se pueden desplazar. Pues nada, agradecer la presencia del alcalde de Tarifa aquí, que ha sido una jornada de convivencia ejemplar. Y nada, ya no solo nos queda ya un poco de volver a Tevilla con el Santo, con San Isidro y un día espectacular con que lo hemos pasado de lujo. Sí, sí, seguro que ya la vuelta va a ser fantástica y bueno, San Isidro llega ya para decir que la feria viene detrás, ¿no? Que ya mismo tenemos la feria, yo creo que la primera feria de la campiña de Tarifa y del municipio, del término municipal de Tarifa, ¿no? Así que nada, si podemos, allí estaremos en la feria también acompañándonos. Así que muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por vuestro trabajo. Y nada, que disfrutemos un ratito aquí entre familias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Pepe Santo, la alcalde de Tarifa. Y sí, estamos, el mes de mayo es muy intenso, romería, feria y aquí estamos. Muchas perfecto, gracias. Perfecto, gracias a vosotros, gracias.